El cielo de España y Portugal se tiñó de azul en la noche del pasado sábado. Las imágenes son muy llamativas y donde con más nitidez se observa es en este vídeo que captó aguas de Cádiz en la capital de la provincia. Muy buenas, ¿qué tal están? Este fenómeno meteorológico causó sensación en las redes sociales, en concreto en X, lo que antes era conocido como Twitter. Además, en Cádiz es donde mejor pudo verse este meteorito que cayó en la zona de Portugal. Se lo vamos a contar, pero antes, más asuntos. En un acto público de precampaña celebrado en Jerez, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reivindicado el proyecto de la emancipación y la esperanza que representa su partido para las próximas elecciones europeas del 9 de junio, plantando cara a los proyectos que plantean tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Más de política, en un mitin de campaña celebrado en Cádiz, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido las políticas del PSOE, alabando la figura de Pedro Sánchez en Europa y se ha mostrado orgulloso de que los socialistas españoles se presenten en la mejor lista de la historia. En la pasada madrugada del sábado, en torno a la 1:15, un cuerpo celeste se podía avistar desde la provincia de Cádiz. Pero no solo en esta provincia, sino también en Extremadura, Galicia o en Portugal se pudo ver este cuerpo celeste. El 112 Andalucía recibió varias llamadas de emergencia. Podemos decir que es un meteorito y que causó sensación en redes sociales. El cielo de España y Portugal se tiñó de azul en la noche de este sábado. Un meteorito fue el causante de este suceso singular. Las imágenes son muy llamativas y donde con más nitidez se observa es en este vídeo que captó aguas de Cádiz en la capital de la provincia. En redes sociales se preguntaba el motivo de este fenómeno y su procedencia. Desde el Observatorio Astronómico de Calar Alto afirman que es una bola de fuego realmente grande la que cruzó los cielos de España y Portugal. Este objeto ha podido ser registrado con los detectores del proyecto SMART que opera en los observatorios de Calar Alto, en Almería, La Hita en Toledo, Huelva, Sierra Nevada y La Sagra en Granada, además de Sevilla y en Tarragona. En sucesos, el Tribunal Superior de Justicia ratifica la condena de 5 años y 3 meses de prisión para un hombre en el puerto de Santa María que estafó a la viuda de la cerrajería de este municipio gaditano. Se aprovechó del estado anímico de la señora para vender diversa maquinaria que se encontraba en el interior de una nave propiedad de la viuda Mercedes Sánchez. Sí, según la sentencia, el acusado se apoderó a espaldas de la viuda de un vehículo, furgoneta y un camión, así como de diversa maquinaria. Además, falsificó la firma del difunto en la Jefatura de Tráfico de Cádiz para cambiar la titularidad de los vehículos a su nombre y posteriormente venderlo del mismo modo, y aprovechándose de la situación anímica que vivía la viuda del fallecido por el inesperado fallecimiento de su marido, se personó en su domicilio y le informó que su marido tenía deudas por compra de materiales a sabiendas de su inexistencia, por lo que la viuda le entregó dinero, además de un iPhone y el cargador de su marido, con la excusa de recabar datos de los clientes. Por todo ello, la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al acusado a 5 años y 3 meses de prisión por los delitos de estafa, hurto y falsedad documental en documento oficial, la cual fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, alegando que vulnera su derecho a la presunción de inocencia y valora erróneamente la prueba practicada, ya que insiste el recurso en que el acusado se limitó en todo momento a seguir las instrucciones dadas por la viuda. El tribunal señala en su fundamento para rechazar el recurso que no hay base alguna para estimar probado ni para inferir que la viuda hubiera manifestado tal autorización, ni que hubiera consentido en modo alguno que el acusado se posesionara de los bienes y dispusiera de ellos. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía indica que no consta que el acusado y el empresario fallecido fueran socios, como sostiene el recurrente, sino que, según la documentación aportada en la causa, su relación de trabajo consistió en que el acusado trabajó de modo discontinuo e intermitente para el fallecido.
Muchas gracias, Mercedes. Seguimos hablando de sucesos y nos vamos hasta Jerez de la Frontera, donde se han detenido a dos personas que eran partícipes de una banda que radica en Sevilla, que se dedicaban al robo de vivienda tras previamente robar en vehículos, adquirir las llaves y localizar la vivienda de los propietarios. Tiene mucha más información nuestra compañera desde Jerez, Anabel Guerrero. Sí, la Policía Nacional ha detenido a dos personas por robar en un domicilio de Jerez de la Frontera. Previamente habían robado las llaves del domicilio de su propio vehículo de la familia afectada. También robaron los datos de donde se encontraba dicho domicilio. La Policía Nacional también ha averiguado que el grupo delictivo se encuentra normalmente en Sevilla y organiza desde ahí los ataques que serán normalmente a los domicilios. A los municipios cercanos a Sevilla. Aprovechan también las grandes aglomeraciones de gente, como por ejemplo la pasada Feria del Caballo. La Policía Nacional recomienda que no se deje en los vehículos las llaves de domicilios y tampoco datos que puedan comprometer la seguridad del domicilio de los dueños. Gracias, Anabel. Seguimos en Jerez, pero en este caso hablamos de política. Yolanda Díaz, la líder de Sumar, ha participado y protagonizado un mitin en el campus universitario de Jerez de la Frontera. En él pide el voto para Sumar, ya que encabezan un proyecto de emancipación y de esperanza. La vicepresidenta segunda del Gobierno y coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz, ha reivindicado el proyecto de la emancipación y la esperanza que representa su partido para las próximas elecciones europeas del 9 de junio, plantando cara así a los proyectos que plantean para estos comicios tanto el Partido Popular, el PSOE y Vox, por otro lado. Esta campaña no va de una elección entre dos hombres, a ver quién saca más votos, asegura Yolanda Díaz, quien también apostilla que entiende el cansancio de la ciudadanía por los debates políticos, pero a ellos les ha dirigido su intención advirtiendo que el 9 de junio nos jugamos el futuro de la democracia, de los derechos de los trabajadores, de la agricultura, de la emergencia climática, también de las mujeres y del colectivo LGTBI en Europa. Yo vengo a reivindicar aquí un tercer proyecto. Es el proyecto, sí, de la emancipación. Es el proyecto de la esperanza, es el proyecto de los trabajadores y trabajadoras europeos, es el proyecto de las mujeres europeas, es el proyecto que sabe que el principal problema que tenemos se llama emergencia climática, porque no hay alternativa, porque no hay planeta B, porque nos jugamos la vida. Es el proyecto que defiende la vida, la alegría, la esperanza, y este proyecto es el que encabeza Sumar. Y os pido que os movilicéis en precampaña y hasta el día 9 de junio para ser capaces de sumar muchos votos y condicionar esos proyectos. Y mirad, lo hago sobre todo por una razón, porque esta campaña se va a presentar como un auténtico plebiscito, un plebiscito entre dos hombres, y a vosotros y a vosotras las disputas entre los políticos no os arreglan vuestros problemas. Esta campaña no va de una elección entre dos hombres a ver quién saca más votos. Esta campaña electoral va de vuestra vida. Va de si podemos seguir subiendo el salario mínimo, si tenemos normas que nos permitan hacer esto, o va de recortes también en nuestro país. Es el proyecto que representa Sumar. Más de estas elecciones europeas, porque la capital de la provincia, Cádiz, ha sido el escenario para un mitin del Partido Socialista, en concreto del expresidente del gobierno, Zapatero. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido las políticas del PSOE, alabando la figura de Pedro Sánchez en Europa, y se ha mostrado orgulloso de que los socialistas españoles se presenten la mejor lista de la historia del partido para unas elecciones europeas. Además, ha asegurado que están por una Europa que no ceda ante la extrema derecha y por la democracia frente a los preilustrados negacionistas y terraplanistas que niegan los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres o la ciencia.
Galicia. En un mitin de campaña celebrado en Cádiz, acompañando a la candidata del Partido Socialista, Teresa Rivera, el expresidente del gobierno ha destacado los logros de Pedro Sánchez en Europa y ha criticado que cada vez que sale un dato muy bueno para España, como los datos de empleo, de inflación, de crecimiento, que son los mejores en estos momentos de la Unión Europea, hay una pataleta del Partido Popular. Así, tras señalar que las elecciones del próximo 9 de junio son trascendentes, Zapatero ha afirmado que Europa nació de la paz y la paz es la tarea, que nació para la democracia y la democracia, la fortaleza de la democracia, es la tarea, la del Partido Socialista. En sus modelos de relaciones laborales, porque ha demostrado que se puede subir como nunca el salario mínimo y crear empleo a la vez, que se puede cambiar la precariedad por estabilidad y que se puede incrementar los derechos sociales controlando el déficit público. Es un modelo que estamos llevando a España, a Europa. Pero ellos no lo van a conocer. Y claro, siempre decimos, estas elecciones que vienen son importantes. Lo decimos siempre, pero esta vez son trascendentales, son históricas. Europa nació de la paz y la paz es la tarea. Europa nació para la democracia y la democracia, la fortaleza de la democracia es la tarea. Europa nació para los derechos y libertades, para la igualdad, como quisieron los liberales de Cádiz, los ilustrados que promovieron el gran cambio histórico. Para eso nació, para eso defendimos y para defender la razón, para defender la ilustración, el conocimiento, la ciencia como el gran progreso de la humanidad. Y ahora tenemos cada día hay más terraplanistas de los derechos humanos, como es la igualdad entre hombres y mujeres, terraplanistas de la ciencia, como son las vacunas. Terraplanistas, preilustrados, donde, por cierto, muchos conservadores estuvieron históricamente. Nosotros con la ilustración, con la razón, con el progreso, con la educación, con la cultura y con los derechos humanos. Cambiamos de asunto. A partir del 24 de este mes, el puerto de Santa María acogerá diferentes talleres en tres asociaciones de vecinos diferentes de risoterapia. Serán sesiones de 90 minutos. Mercedes Sánchez. El Ayuntamiento del Puerto de Santa María pone en marcha un taller pionero de risoterapia, actividad que consta de cuatro talleres para tres asociaciones: Sudamérica, Barrio Obrero y Ronda El Tejar, haciendo un total de 12 sesiones de 90 minutos de duración cada una, en virtud de un proyecto de un mes de duración que quiere brindar un enfoque integral y accesible para mejorar el bienestar emocional y promover la salud mental de los participantes. La risoterapia, respaldada por una amplia base científica, constituye una técnica poderosa para abordar los desafíos contemporáneos de salud mental y emocional, pues su efectividad se fundamenta en la capacidad de la risa para inducir cambios fisiológicos y psicológicos que benefician la salud y el bienestar de las personas, teniendo en cuenta las ventajas de la risa, como su capacidad para reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo, mitigar los síntomas de la depresión, favorecer el sistema inmunológico o facilitar la construcción de relaciones sociales. Desde el área de relaciones con la ciudadanía, se ha apostado por este taller, durante el cual se llevarán a cabo una variedad de dinámicas de risoterapia y teatro diseñadas para promover el compañerismo, la expresión corporal y, por supuesto, la risa. Actividad organizada por Bombastic Teatro, que pone además a disposición de la actividad todos aquellos recursos necesarios de utilería y vestuario adquiridos durante 20 años de trayectoria profesional. Pues mira, dentro de todas las actividades que se realizan desde el área de relaciones con la ciudadanía, este año hemos ofertado un taller de risoterapia que creo que nos va a defraudar. Llevamos ya como 3 o 4 años con teatro, que ha tenido bastante éxito, y este año vamos a comenzar con risoterapia. Dicen que la risoterapia es una de las mejores herramientas, sobre todo para el estrés, para evadirnos un poco de los problemas, para tener más contacto con otras personas, y creo que estos talleres van a tener mucha aceptación. Yo, desde luego, algún que otro me pienso apuntar, porque debemos que recordar que la risa,
es una de las mejores acciones que puede hacer el ser humano, ¿no? Comienzan mañana, se han dividido en tres asociaciones de vecinos diferentes. Como digo, comienza mañana martes en El Tejar. Después tendremos otras sesiones en la barriada de Sudamérica y por último en la barriada de Barrio Obrero. Todo el mundo que quiera apuntarse puede hacerlo, puede elegir la asociación que quiera, lo puede hacer a través de los teléfonos de las propias asociaciones o si se dirigen directamente al teléfono de relaciones con la ciudadanía, allí también se le puede atender. Hay plazas libres todavía, con lo cual de aquí hasta final del mes de junio pues pueden optar por cualquiera de estas tres asociaciones y acudir a este taller de risoterapia que estoy seguro que me van a seguir solicitando en años posteriores. Nos marchamos de nuevo hasta Jerez de la Frontera porque la regidora jerezana María José García Pelayo asegura que se va a estudiar la ordenanza de la feria que no se toca desde el año 2013, precisamente una ordenanza que salió cuando María José García Pelayo, la actual alcaldesa, también lo fuera por aquel entonces. Después de una semana de finalizar la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera y tras varias reclamaciones por parte de caseteros, de partidos políticos y también de hosteleros, la regidora jerezana María José García Pelayo no descarta un cambio en la ordenanza municipal que regula la Feria del Caballo. Es una ordenanza que no se toca desde el año 2013 y que fue aprobada precisamente por el gobierno local que entonces presidía María José García Pelayo, que es la actual alcaldesa del municipio de Jerez. La regidora abre la puerta a una modificación de la ordenanza, pero siempre buscando el consenso entre todos los actores implicados en esta fiesta jerezana. La ordenanza que ahora se está aplicando fue precisamente la que aprobamos nosotros en el anterior gobierno, creo que en el año 2013. Lleva 10 años, 11 años sin tocarse. Cuando llegue la próxima feria, pues serán 12. Y evidentemente yo creo que cualquier norma que no esté ajustada a los tiempos en los que se tiene que aplicar es una norma que no tiene sentido, ¿no? Y evidentemente pues será una de las cuestiones que valoraremos. Pero ahora lo valoraremos escuchando, insisto, a todos, a todas las partes implicadas en la feria, y buscando sobre todo ese objetivo que creo que es común en toda la ciudad y es proteger nuestra feria y, como digo siempre, defender su esencia. Ahora es verdad que se tiene que ajustar también a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades que se plantean ya de la propia organización de las casetas, ¿no? Y en la madrugada del día de hoy, 101 Televisión Andalucía hace historia y le hemos llevado en directo el tradicional salto de la reja desde la aldea de Almonte, con una programación, como le decimos, en directo desde la aldea almonteña. Nuestro compañero Javier Taboas ha estado presente. ¿Cómo ha ido el día de hoy? ¿Cómo ha sido esa noche mágica en la aldea, Javier Taboas? Noche histórica aquí en 101 Televisión Andalucía, donde hemos hecho ese especial desde las 12 de la noche hasta cerca de las 4 de la mañana. Eso sí, con mucho frío, pero ha merecido la pena de disfrutar, de ver a la señora, ¿no? El salto a la reja fue aproximadamente a las 3 de la mañana, más concretamente a las 2:57 minutos, ¿no? Donde en el dintel de la puerta ya se iba acercando ya ese sin pecado de la hermandad matriz. Numeroso, todavía personas se encuentran por aquí por la aldea de una noche mágica y de una mañana increíble. Hemos estado hasta cerquita, hasta 4 metros de ella, con las cámaras de 101, y son momentos que no se puede explicar. Eso sí, tenemos que felicitar a todo el equipo que ha hecho posible esta gran retransmisión que hemos hecho aquí en nuestra casa, en 101 Televisión Andalucía. Y en deportes se rompen los sueños de los aficionados calistas. Lo tuvieron en sus botas los jugadores del Cádiz. Se tenían que ganar a Las Palmas en el nuevo Mirandilla. No lo hicieron, con un empate no bastaba. Además, el Mallorca hizo los deberes. Así que el Cádiz Club de Fútbol se va para segunda división. Javier Taboas, con la última hora del club. De sueño pasó a pesadilla. Eso fue lo que le pasó al Cádiz Club de Fútbol ayer, en el nuevo Mirandilla, en la penúltima jornada del fútbol español. Ese empate ante la Unión Deportiva Las Palmas hace que el Cádiz matemáticamente esté en la segunda división del fútbol español. Un partido que el Cádiz jugó más con el corazón que con la cabeza. Eso hace que esos puntos, ese milagro que todo el mundo esperaba, pues no va a ser. Eso sí,
Hubo mucha tensión fuera del estadio y en la rueda de prensa después del partido, pues no salió Pellegrino, el míster, salió Manuel Vizcaíno, da explicaciones, dando la cara y dijo que va a hacer todo lo posible para que el Cádiz Club de Fútbol esté de nuevo en la primera división del fútbol español. Esperemos que sea así, una nueva etapa, hay que renovar, que eso es muy importante, y el fútbol tiene esa cosa, que un año está en la gloria y el siguiente año de nuevo en el pozo de la segunda división. Ojalá demos una noticia dentro de un año de volvemos a primera. Sobre todo ese gol que nos anulan, porque la expulsión de Víctor, bueno, se puede evitar, pero creo que aún así el equipo se ha volcado, ha intentado buscar gol sin ninguna fortuna. Y nada, nos vamos a odiar, la verdad. Sí, ha sido un cúmulo de emociones durante todos estos partidos, donde lo he dicho que hemos estado muchísimas jornadas sin ganar, que al final eso es lo que nos hace bajar de categoría, porque en otras circunstancias este equipo ya estaría descendido hace tiempo, porque al final te lleva muchas jornadas sin ganar. Pero es verdad que se volvió a enganchar y hemos tenido hoy una oportunidad grandísima para poder llegar vivo al final y no ha podido ser, la verdad. Lo de la mejor temporada supongo que dice por mis palabras en su día, ¿vale? Hay que recordar siempre, a pesar de que algunos creo que todavía no os enteráis, que el presidente siempre dice lo que le conviene al club. Hay momentos en la temporada en los cuales los chicos estaban, por un motivo u otro, ofuscados, los resultados no venían, y yo cuando dije esa frase la dije con esa intención de animar a los chicos. Entonces te agradezco que me lo recuerdes. También hay otros momentos buenos en la temporada que también sería bueno que recordarais todos. De todas formas, ahora no es un momento de reproche, sino de asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho mal, que seguro que lo hemos hecho, para haber descendido. Y aunque no sea la primera vez, sí es mi primera vez y a mí me duele muchísimo el haber descendido en esta temporada, lo que hace que me arme de más fuerza todavía y más ganas para volver a conseguir el reto de llevar al Cádiz a primera división, lo cual desde ya me pongo a trabajar para ello y además estoy convencido que lo vamos a conseguir. Ha sido múltiples razones. Si analizas en el periodo en el que empatábamos mereciendo ganar, que hubo un periodo en el que empatábamos todos mereciendo ganar, como yo no creo en la suerte, pues quizá no rematamos bien la plantilla en la que yo confiaba. Yo sí quiero desde aquí agradecer el esfuerzo de los chicos, porque no solo hoy, sino durante toda la temporada han dado lo que tenían. Las cosas no han salido, las equivocaciones siempre son nuestras, y yo quiero agradecerles de verdad, y con el remate de hoy, el esfuerzo, han dado lo que tenían, y dando lo que tenían, a mí me vale. A partir de ahora, como digo, lo que tenemos que hacer es rearmarnos y con más fuerza y con más ganas que nunca empezar ya a pensar en la vuelta a Primera División. Si siembras girasol, buscas calidad premium. Buscas Pioneer LL134, el híbrido con el ciclo más corto. Máxima protección frente a hopo y mildew. Gran contenido en aceite. Gran tolerancia al calor. Si eres premium, Pioneer LL134 ya está en tu distribuidor. El tiempo en la provincia de Cádiz presenta cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en las sierras. Los vientos, flojos a moderados de componente oeste. Las temperaturas sin cambios. Para Algeciras, 22 grados de máxima y 14 de mínima. En Cádiz, 21 grados será la máxima y 16 de mínima. En Jerez de la Frontera, 23 grados de máxima y 11 de mínima. Y así, de esta manera, nosotros nos marchamos, ponemos el punto y final a este espacio informativo en 101 Televisión Andalucía. Les recuerdo que tienen mucha más información
en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos mañana. Sean felices.